Hey, ¿qué onda, amigos? Estamos acampando en San Antonio del Mar. Es... ¿en dónde es? ¿Pasando qué? Ensenada, amigos. ¿Quién sabe si todavía es parte de Ensenada? Ahorita vamos a checar. Amigos, estamos acampando con unos famosos. Allá están los famosos. Ahorita les vamos a enseñar una página ahí de Instagram que traen ellos. También se vinieron a acampar. Y ahorita les vamos a pasar nuestra estufa. La Vale está cocinando, amigos, ¿lo pueden creer? Quesadilla. Jamás en la vida sucede esto, ¿eh? Esto no lo ve todos los días, amigos. Me está alumbrando tu... Mira, ya se le quemó la quesadilla. ¿Dos? Ahorita les voy a pasar, amigos, lo que ella está haciendo. ¿No le puedes bajar? Esto está muy caliente. Yo sé cocinar más que la Vale. A ver, amigos, miren la Valeria. Le vamos a bajar a nuestra parrilla. Miren, amiga, la cocina de la Valeria. Cocinando con la Valeria. Va a ser un Masterchef. Y aquí está nuestra casa de campaña, amigos. ¿Adivinen quién va a dormir aquí? Todos. El sentido. Y está haciendo frío, amigos. Pensamos que íbamos a pasar calor. Miren, amigos, otra. Enseña las maruchan. Maruchan, amigos, vamos a hacer maruchan. Ya pusimos el agua, miren. Ya están. Ah, ya están. Ahí están nuestras maruchas. Yo creo que vamos a acampar. Allá está la playa, amigos. Allá donde se ve aquella, mi estrella, allá está la playa. Mañana se las vamos a pasar tempranito. ¿Qué estás comiendo, Valeria? Una sopa maruchan, amigos, y se comió tres. Estás loco, yo no comí. ¿No comiste de esa? Me comí una. Está la paloma, amigos, ya se está durmiendo. Amigos, y está oscuro, oscuro, oscuro. Nomás las estrellas se miran allá. Miren, ahí está la Vale. Nomás se ve el puro celular. Es que estoy negra. Amigos, está haciendo frío. La GoPro. Hola, Pale. El Juanri. La paloma. Anoche me levanté a las 2 y vi a alguien sentado aquí en la silla. En la casa de campaña se veía el reflejo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque te hablé y nunca me contestaste. No había nadie. Ah, sí, había como un hombre sentado. ¿Cómo que era? Como a las 2, dice. A las 2 yo estábamos despiertos. Estábamos despiertos. No, a las 2 yo me levanté, chequé la hora. Después de comer de a 1,000 pesos cada sentada, ahora vamos a comer de... puro huevo, amigos, ¿eh? Se acabó la... Se acabaron. Los lujos de la Vale. Ni para hotel nos alcanzó. Ni para hotel nos está alcanzando. Ni para una. Esa no sirve para la lluvia, gorda. Esa. ¿Tienen esta página? ¡Wow! ¿Qué tiene? ¿De sticker? Ahora no me estoy comiendo. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que muchas gracias y me regalaron una camisa. Yo le regalé dos. ¿Le hubieras dejado tu gorro? No. También fue. Es el éxito. Así que hicimos una pequeña intercambio, amigos. Miren, chequen. Sigan esa página también de Instagram, tiene muchos seguidores.
Quieres mucho, sí. ¿Qué? Yo voy a ir aquí. Toma, ya, le corto. Vámonos, amigos. Ya nos vamos de aquí. Vamos a Guerrero Negro. Me echan un montón de cosas. Y esta es una de las partes que vamos a parar en Guerrero Negro. Vamos a ir a La Sal. Y la sal más grande, la salida más grande. Así que allá nos vemos. Vámonos, vamos a agarrar camino, amigos. De aquí, la verdad que son como 30 minutos para venir a esta playa. Está el camino está muy pedregoso. Sí. Pedregoso, y muchas piedras y tenemos que ir muy despacio, amigos. Así que... y no les cuento porque ayer se nos cayó. Se nos cayó una... ¡Ay, no! ¡Póngase el carro! Amigos, miren el carro, chequen el carro, ¿eh? Andamos en lo más ahorita feo. Ahorita vamos a poner un sticker aquí. Y, pero ya que lo limpiemos. ¿Ya? Ya, vámonos. Nos vemos allá en Guerrero Negro. Ya lo corto. Ya. Hey, amigos. Tratamos de venirnos a lo que es La Lobera y está muy feo el camino, la verdad que nos regresamos porque yo creo que nos regresamos a medio camino. La verdad está muy feo, miren. Hay unos pedacitos que sí está más o menos, y aparte por la carga que traemos arriba, ya ayer se nos cayó y a hoy pensamos que la carretera iba a estar más bonita y no. A ustedes les recomiendo que se traigan, si vienen para acá, traigan camioneta 4x4 o una camionetita, porque el carrito este de nosotros está muy chiquito y aparte ahí sí está muy feo. Ahorita les voy a hacer unas tomas del camino para que ustedes vean si se quieren venir. La Lobera de San Quintín, amigos. Hay una desviación y hay letreros ahí que te están indicando. Se ve que está muy padre, se ve que está muy bonito, pero no pudimos llegar. Así que después que lo recorremos, amigos, sí lo vamos a venir a ver, a conocer acá para este lado. Así que el Juan le tiene que chambear mucho para que se compre su moto y yo la mía. Leo. Yo ya tengo una, nomás que se la compre mi papá. Vamos a usar moto de dos llantas, amigos. Unas cross. Doble propósito. Ahí va, pues le voy a enseñar el camino que está aquí para La Lobera. Y si lo ven, que recuerden que somos nosotros. Quiero rascar. Amigos, lo que les voy a comentar aquí, y aquí lo dice muy cierto, nosotros intentamos ir para aquel lado, a lo que es La Lobera. Pero, pues la verdad traemos este carrito y está muy, muy difícil. Si ustedes vienen en automóvil, ni lo intenten porque sí está muy complicado el lugar. Y aquí lo dice, miren. Bueno, yo no crean que les echo mentiras y les digo que sí es cierto, que no es cierto. Es lo real. Supuestamente yo les vengo a enseñar lo que es estos lugares. Pero aquí dice, no vale la pena el lugar. Tiene filtros, las fotos en Insta. Y después dice aquí otro. Peligro. Camino difícil. Camino difícil, miren. No les miento. Peligro. Camino difícil. ¿Qué pasa? Y solamente estos carros, miren, si vienen en este carro sí pueden llegar para allá. Pero acá dice. Y luego dice, miren. A ver si lo alcanzan a leer. Se calentó. 4x4. Y era 2021. Entonces, ya le pegamos la estampa. Aquí vamos a ponerle. No le vamos a poner nada, amigos. Pero estos chavos los vimos allá en una playa donde nos quedamos a acampar. La verdad, muy buena onda. Hicimos ahí un intercambio de unas camisas que traíamos. Ellos nos regalaron una. Esta, a ver. Esta fue la que nos regalaron. Otra, acá está la otra camisa. Y aquí en la espalda. Ya estamos estrenando camisas. Alaska 2021 reto Alex Ábalos. Hay que seguirlo y a mí también, síganme. ¿Y esta es la otra? ¿Otra playera? Kurt Deck, esa fue otra playera que nos regalaron. Voltala. Al revés. Sí. Es que por el aire no se ve. Por el aire, amigo, está muy fuerte el aire. Miren, solamente en esos carros sí pueden subir.
miren, acá dicen mentira, mi Peter sí entró. El Beatle a lo mejor vino cuando algún día que estuvo pavimentado, que estuvo arreglado el camino. Aquí dice, está bien. Ok, ma. Culé E R O. Ay, no. Culé moto la aventura. Y ya se irá. Este acaba de venir. Let's go, vámonos. Amigos, si vieran el carro cómo está de cochino. Está asquerosamente. Sucio, amigos. Miren. El terrerío que hay. Let's go, chicos. Vámonos. Cárdenas, 225 kilómetros. Amigos, les platico que aquí hay una desviación a lo que es San Felipe. Nosotros ahorita venimos de Tijuana, ya andamos para acá, y del otro lado ya es igual, es San Felipe, y acá es aquí. Esta recta es para ir para Ensenada, y la otra que agarra San Felipe agarras por Mexicali. La verdad que nosotros, en la vez que venimos, agarramos por para ir para San Felipe, lo que es Mexicali. Pero la verdad, a mí se me, ahorita que estoy recorriendo este lado, a mí se me hace mejor darle por Mexicali. La carretera está más amplia, más por aquella. Se me hace más amplia. Si está retirado, hay que echar gasolina más atrás, porque de aquí para allá ya no hay ninguna gasolinera. Igual de aquí, si estás en este punto, hay que echar gasolina mucho más atrás, porque ya a este lado, a medio tramo, como aquí a una hora más o menos están los galones que te llenan, ¿verdad? Sí. Como a una hora te llenan, hay unas personas que están llenando galones ahí. ¿Por qué? Porque sí está largo el tramo que te vas a aventar sin gasolinería. Aquí abajo les vamos a dejar los kilómetros que nos aventamos. Igual de aquel lado, yo llegué con un cuarto a San Felipe, un cuartito, y la verdad ya estaba sintiendo que me iba a quedar sin gasolina. Allá vienen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trailers. ¿A dónde? Allá de aquel lado. ¿Qué vas a hacer? Allá, allá. Entonces. No, van, vienen recio. Yo prefiero que le pasen a que me vayan a pachurrar allá. Entonces, amigos, así está la situación. Vamos a seguirle. Ahorita les voy a pasar unas tomitas aquí. Miren, ahí dice. Aquí venimos de Tijuana a Los Cabos ya. No, agarren la voz, pero con... Tú no me conoces. ¿Ahí qué dice? Mira, San Felipe, Lázaro Cárdenas. Y nosotros agarramos para allá. Puertecito, nosotros agarramos para allá. Mira qué chido se ven aquellos trailers. Pero son nuevos, ¿eh? Son nuevos. Y no traen nada de carga, mejor lo voy a dejar que se vaya. Ajá, si no, más recio se lo llevan a ver. Sí. Mira, para darle, porque si son una rebasada. No, pues quiero que me rebasen, que pasen. Eso no pesa. No, si el que traía atrás venía con caja, venía recio, por más que me le quería despegar. Nomás, ¿no? ¿San Felipe? ¿Verdad que sí? De acá te di mucha vuelta. Mucha vuelta. Eso sí. Acá nomás te iba todo costeando, pero derecho y sin parar. Entonces, amigos, yo les recomiendo que mejor agarren la ruta a San Felipe. Pero sí es recomendable de que antes, ahorita les voy a decir dónde ustedes van a cargar gasolina. Porque sí está largo, largo, largo el tramo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Son las 6:10 de la tarde y estamos en Villa José María. Y aquí, amigos,
Tienen que echar gasolina a fuerza, tienen que rellenar sus tanques, la neta, ir en migreña. Dios santo. Tienen que rellenar gasolina en esta gasolinería, Villa José María. De aquí para allá ya no hay gasolineras. Hay, si ustedes agarran hasta como a una hora y media, hay una desviación que es para Lázaro Cárdenas, así se llama. Que si vas a lo que, bueno, ustedes ya lo vieron ahí, este es Lázaro Cárdenas, y para San Felipe, ya de aquí hasta San Felipe es la única gasolinera, y la verdad está súper, súper, súper lejísimos. Yo de aquí me fui y llegué casi con un cuartito de gasolina, y la verdad, cuando no sabes, no tienes idea ni qué tan lejos esté la gasolinería, vas espantado. Entonces, ahorita si echas gasolina, te vas muy recio, la verdad, si te la vas a acabar. Si le das por acá por Lázaro Cárdenas, recto, hay gasolineras, hay camionetas con tanques de gasolina que te pueden vender gasolina. La verdad, no supimos cuánto la venden, no le preguntamos, porque si hay gente que se queda, no echa gasolina aquí. De aquí solamente es un tramo muy largo, muy lejos, y de hecho yo también ahorita ya llegué con un cuartito aquí, de allá donde echamos, que se llama Rosa María. ¿Cómo se llama? El Rosario, echamos gasolina y ya llegué aquí con un cuartito, poquito abajo de un cuartito. Entonces, si está complicado, si está lejos el tirón que te avientas, yo les recomiendo mejor que se vayan por San Felipe. En San Felipe está muy tranquila la carretera, muy tranquila, y de San Felipe tienen que subir hasta la autopista para llegar a Tijuana. Suben hasta la autopista y agarran la autopista, y ahora sí lo lleva más rápido a Tijuana. Nosotros cometimos unos errores ahí, pero por eso se los estoy diciendo ahorita. Entonces, amigos, ya nos vamos otra vez, ya son las 6, tenemos que buscar en dónde acampar, porque supuestamente vamos a acampar en Vizcaíno, y no queremos que se nos haga noche, así que otra vez hay que apurarnos. Igual, antenoche nos ganó el sol y no queríamos que nos ganara, a hoy otra vez nos va a ganar. Bueno, todavía se ve un poquito alto, pero todavía nos falta un recorrido todavía por pegarle, y pues ya ahorita ya vamos para Los Cabos.